Muy bien, Mariana, aquí estamos, seguimos. Así es, claro. Se hizo largo el día hoy, pero acá estamos. Por supuesto, es viernes, tal vez por eso, Germán. Sí. Pero bueno, es importante también que la gente vaya tomando conciencia que es momento de pensar, reflexionar su voto de cara a las PASO, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a presentar al invitado de hoy a través de esta placa, de este currículum, de Ariel Choloziano, quien es precandidato a concejal del Frente de Todos. Bueno, tiene 50 años, es abogado, está casado con Victoria, tiene dos hijos, Mateo de 11 y Nacho de 7. Ex fiscal de delitos económicos, ex presidente del Consejo Deliberante, docente de la Facultad de Derecho de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad Nacional, concejal del Frente Renovador en General Pueyrredón. Bueno, ¿qué tal, Ciano? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está, papá? Está muy bien, está muy bien, se cuidó muchísimo, se sigue cuidando. Ahora volviendo a esta nueva vida que todos queremos, volviendo a salir, a disfrutar del aire libre, pero con los cuidados, el barbijo, el alcohol, más allá de estar vacunado. Bien. Sin duda, cuando empezaste en política, pensando un poco esto de Cholo, ¿no? Sí. Todos decían, es el hijo del Cholo, pero ya ahora él pasó a ser el padre de Ariel. No, digamos, él va a ser siempre esa referencia que yo tengo. Y en algún ámbito puede ser, porque en el ámbito académico quizás, en la facultad o en el Poder Judicial, pero bueno, en la ciudad yo llevo con mucho orgullo ese apellido y ser el hijo de Cholo. Bien, bueno, nos metemos un poquito en política. Dale. Mariana, hoy un referente suyo, porque es del mismo partido, el Frente Renovador, Sergio Massa, habló en un discurso fuerte, le apuntó un poco a Macri, pero por otro lado convocó una mesa de diálogo. La pregunta es, usted llega al Consejo Deliberante, bueno, ya está, renueva, ¿Qué pasa? ¿Se puede generar esa mesa de diálogo también en Mar del Plata, propuesta por la oposición, con el oficialismo, estamos hablando con el espacio de Montenegro? ¿Se puede dar eso en Mar del Plata para, no sé, crecer de una buena vez? Sergio Massa claramente propone el diálogo y el consenso. Nosotros hace años que venimos proponiendo lo mismo. Como un ejemplo, el Consejo Económico y Social, que logramos aprobar como una ordenanza. Porque no solo hay que tener diálogo con el resto de los funcionarios, sino con toda la ciudad. Me parece que en eso Sergio Massa a nivel nacional y nosotros en lo local lo estamos proponiendo permanentemente. La búsqueda de consensos, el respeto del disenso. De hecho, nuestra lista que encabeza Virginia Sibori representa la unidad en la diversidad, porque no todos surgimos del mismo lugar ni caminamos el mismo recorrido. Pero sin embargo, tenemos claro lo que nos une, que es un proyecto de ciudad, un proyecto de país, y por ello es que nos unimos de cara a esta elección, de cara a la elección del 2019 y de cara al futuro de Mar del Plata. Bueno, seguramente, Ariel, habrás notado, ¿no?, que hay cierta apatía por parte de la gente de cara, sobre todo estas PASO. ¿Qué le decís a la gente para entusiasmarla y que vaya a votar? ¿Por qué también es importante elegir a los legisladores en una ciudad como la nuestra? Es fundamental elegir legisladores porque cuando tenés una mayoría podés, en el caso nuestro, legislar para las grandes mayorías de la ciudad. Pensemos un ejemplo nacional, el impuesto a las ganancias. Lo propuso en campaña el expresidente Macri y sin embargo no lo hizo. En cambio, nuestro espacio político con un proyecto de ley que impulsó Sergio Massa lo logró porque tenemos la cantidad de diputados suficientes para aprobar una ley. A nivel local es lo mismo. Desde nuestro espacio político nos opusimos a los aumentos de tasas del intendente Montenegro. Lamentablemente no logramos las mayorías necesarias. Ahora hay una oportunidad para hacerlo. El 12 de septiembre es importante y es fundamental hacerlo, por supuesto, en noviembre. ¿Y no cree que esa apatía de la que hablaba recién Mariana tiene que ver con parte del discurso del oficialismo a nivel nacional, de esto todo el tiempo remarcar lo que hizo Macri antes? Quizás Macri hacía lo mismo con Cristina, ¿no crees que tiene que ver con eso? Yo creo que la apatía tiene que ver con un año y medio muy difícil que pasamos todos, algunos mucho más que otros, y hay que ser muy cuidadoso en esto porque hay personas que sufrieron la pérdida de un ser querido, otros atravesaron dificultades económicas serias. Yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con errores y también hay que ser autocrítica de nuestro lugar. Hoy estuvimos en un acto en el barrio El Martillo y yo decía que hay una canción que dice por favor, perdón y gracias. Y me dice que son tres palabras mágicas, diría León Gieco, pero que nosotros tenemos que utilizar también, ¿no? Perdón para lo que no pudimos hacer como funcionarios públicos. Gracias
por la confianza que nos dan, por supuesto, y por favor que nos crean, ¿no? Que nosotros queremos transformar la realidad. Yo no hago críticas personales. Yo lo que hago es marcar errores de la gestión. Me parece que las relaciones personales siempre las debemos conservar y privilegiar, más allá de que pensemos diferente. Y a mí me reconforta llevarme bien con quien no piense igual. La verdad que ponerme de acuerdo con mi mujer es muy sencillo. Estoy enamorado, vivo con ella hace 15 años, tenemos dos hijos que disfrutamos. El problema es ponerme de acuerdo con quien no tengo el mismo vínculo. Y en esta recorrida por los barrios, bueno, seguramente escuchan muchas voces. ¿Cuál es el reclamo puntual que llega a un concejal, como es tu caso, que estás ahora ya en el concejo? Yo creo que hay un problema general, que es el problema de la criminalidad urbana o la inseguridad que se sufre más en determinados barrios de la ciudad. También hay un problema con lo que dejó la pandemia, y que es un problema que dejó la pandemia, no las decisiones que se tomaron. Pero también noto esperanza y expectativa. Noto expectativa en la temporada. El fin de semana largo pasado fue mejor que el del 19. Recibimos una cantidad de casi 500.000 turistas en agosto, un número que es muy auspicioso. Y de cara a la temporada, yo veo que si logramos promocionar bien a nuestra ciudad, y en eso trabaja mucho el sector privado, el sector hotelero, nosotros estamos permanentemente dialogando con ellos, creo que vamos a tener una muy buena temporada, que es muy importante, no solo desde lo económico, Mariana, Germán, sino también desde lo emocional. Me parece que hay que volver a vivir esa vida, construir la Mar del Plata que queremos, y de verdad, creo que la temporada para eso es buena, y de eso también nos hablan, sobre todo los comerciantes, que notan una reactivación en la ciudad. Bueno, y tenemos la pregunta de la gente. Claro. A través de las redes sociales, en el Instagram, bueno, yo que lo tengo, una captura. ¿Cuáles son sus proyectos para mejorar la atención primaria en centros de salud? Las salas no funcionan bien y el hospital está sobrepasado, es histórico, por eso la gente no acude a los CAPS como debiera. Esto lo pregunta Florencio. A mí me parece fundamental que los centros de atención primaria de la salud amplíen su horario y amplíen las especialidades que tienen. El otro día nos decía una vecina de la zona norte de la ciudad que tiene dificultades para conseguir un turno pediátrico. Y en esto también hay que pensar en pagarle bien a los médicos o a los sanitaristas, porque también es otro problema, ¿no? A veces desde el Estado no se los considera como se debería considerar a quienes en esta etapa le han puesto el cuerpo a la pandemia. Y me parece que allí también hay un debe nuestro de cómo reconocer, no solo en esta etapa, sino en general a quienes nos cuidan. Creo que eso es fundamental, ampliar el horario, que haya más salas de atención de 24 horas. Se construyó un hospital modular en tiempo récord, por supuesto, para la pandemia, pero ya nos quedó. Y me parece que eso tiene que articularse mejor. Bien. ¿No cree que hubo, en un momento usted lo mencionaba, ¿no?, este tema de la pandemia y las decisiones que se tomaron? ¿No fueron algunas desacertadas? ¿Hay una autocrítica en cuanto a eso, ¿no? Digo, el Ejecutivo Provincial, Nacional, ¿cuál es tu visión en eso? Yo creo que al mundo le pegó un meteorito, más o menos, ¿no? Y bueno, inesperado. Entonces, costó tomar las mejores decisiones. También creo que la vacunación avanzó. Y también hay que ser muy cuidadoso, porque hay gente en el medio que, insisto, perdió un familiar. Entonces, hablar de que la vacunación, o que hoy hay 600.000 dosis aplicadas, alguien podría decir, bueno, llegó tarde. Por supuesto que para la persona esa llegó tarde. Pero a mí me parece que hubo decisiones acertadas y otras que no. Sí, claro que sí. Por eso yo decía lo del por favor, perdón y gracias. Me parece que hubo unas que se equivocaron, que nos equivocamos, que no supimos cómo tomarla, cómo transmitirla. Lo que sí también quiero señalar es que nosotros estamos permanentemente en contacto con todos y cada uno de los vecinos, escuchando, buscando soluciones y transmitiendo también las soluciones que pueden surgir desde lo local, porque muchas se toman a nivel provincial y nacional, y Mar del Plata es importante en la Argentina. A mí me gusta decir, estoy convencido que es la ciudad más querida por los argentinos. Todos tenemos una historia con Mar del Plata. Alguien vino por primera vez con su pareja, el viaje de egresados. Y creo entonces también que por eso se mira tanto a la ciudad. De hecho, nuestro espacio político va a cerrar la campaña en nuestra ciudad. Y eso demuestra claramente el valor que tiene Mar del Plata, más allá del lugar político, del espacio político. Bueno, en principio con la presencia de Alberto Fernández, ¿no? Con la presencia de Alberto Fernández, de Axel Kicillof, estarán otros referentes de nuestro espacio, Máximo Kirchner en Bahía Blanca, Sergio Massa en Junín, pero bueno, acá recibiremos
al presidente, nada menos. Bien, bueno, ¿se queda 2 minutos más? Me quedo lo que ustedes quieran. Hay espacio para la creatividad, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Viste que ayer, bueno, recorrimos un poco los outsiders de la política, sí. Y en este espacio también queremos remarcar ciertas curiosidades. Por ejemplo, las campañas políticas, las propagandas que se han realizado. No sé si Ariel las miró, las vio todas. Mira las campañas de cada uno de los candidatos. Hay mucha creatividad y por ahí no tanto proyecto, sí, ¿eh? Sí, las miramos, las miro mucho. La verdad que abuso del uso del teléfono. Es algo que me reclaman fundamentalmente mis hijos, tanto Mateo como Nacho, porque yo trato de corregirlos a ellos y por otra parte lo mejor es enseñar con el ejemplo y a veces en determinado momento estoy mirando. Bueno, ¿viste el spot de Randazzo con la mamá? Me lo contaron, no lo vi. Bueno, Bernie también, lo tenemos para compartirlos con ustedes. A ver. Hola, soy Florencio Randazzo. Mi vieja, un minuto. Hola mamá, estoy grabando. Hola Flori, acá habla tu madre. Sí, ya sé mamá, ¿qué necesitas? Que te acuerdes que la edición pasada decían que no te iba a votar ni tu madre. Pero mamá, es otra cosa ahora, nada que ver. Ya sé que ahora hay mucha gente que te va a votar, pero para que te vote más todavía, tenés que hacer una propaganda explicando por qué te tienen que votar a vos. Y no a esas dos fracciones o facciones que no sé cómo. Facciones, mamá, facciones. ¿Cómo será, Florencio? Pero tenés que hacerlo. Estos crápulas se vienen comiendo la comida de los chicos hace años y se pasan la pelota. Sí, sí, tranquila, ya entendí, mamá. Entonces, por favor, hacela y explica. Cae este pueblo de pelotudos. ¿Mamá? ¿Qué? Cristina sola puede putear, tu madre no. ¿Para eso llamaste, mamá? Sí, y para que me hagas caso, porque yo sé lo que sos. Mucha gente también. Esta vez sos la primera opción. No sos la tercera ni la segunda. Esta vez, bueno, la gente entendió, mamá. Sí, la pueden ver después de YouTube entera, la actuación. Sí, sí. Bueno, este es el spot de Florencio Randazzo. Pero rápidamente, la creatividad ya no es un spot, pero sí es un video que se hizo viralizar. Obviamente hecho adrede, toma como parodia esto, pero también hay un revés a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es, vamos a ver lo que decía Sergio Berni en este video que se viralizó. La Plata, 2 de septiembre, 23 horas. Para. Uy, mi mamá, esta. Hola, mamá, estoy allanando, ¿pasó algo? ¿Otra vez? No parás nunca, nene. Te estoy esperando para cenar. ¿Qué pasa que no venís? Y que estoy acá en La Plata, no es ni Palermo ni la Villa 1114. ¿Y entonces qué pasó con eso? Y la estoy tratando de llamar a la Leona para que me explique qué hacer, no sé si patear la puerta o pedir disculpas. La verdad que tengo una confusión ya a esta altura. Ya, querido, después de la paliza que le pegó antes, la Leona como la Cenicienta se convirtió en gatito y salió corriendo para la capital. Flor de quilombo nos dejó con pará, la Leona. Pará, mamá, pará, no putié, pareces a la mamá de... Mirá, querido, decirle a esta señora que los argentinos de pelotudo no tenemos nada. Tendré 86 años, pero tengo memoria y por eso lo banco a Axel. Así que, hacé lo que sabes hacer, patear esa puerta, sacarle la droga. Bueno. Después hace una exposición en relación más que nada justamente a las declaraciones en los últimos días de María Eugenia Vidal sobre el consumo de marihuana. Bueno, no sabemos si se vendrá una tercera parte, si hay más políticos que también pondrán a su mamá. No sé, Ariel, ¿a Isabel cómo la ves a tu madre hablando? No, ¿te llama habitualmente así? Me llama habitualmente, hablo mucho con ella, pero jamás en este tono. La verdad que a mí me gustaría mostrar el spot que hicimos con Virginia Sibori, que justamente lo que muestra es el sector productivo de nuestra ciudad, en un tono como el que tenemos habitualmente nosotros, un tono coloquial. No entiendo mucho a qué apuntan con este tipo de spot. Me parece que hay que mostrar lo que uno es y no tratar de mostrar lo que no es, porque nos conocemos todos. Bueno, apuntan claramente al impacto, Germán, que de hecho se logra, ¿no? Porque esto se ha visto y muchísimo y se ha comentado a lo largo de todo el día. Sí, pero el impacto mediático está. Sí. Después, no sé si se traduce o no en volumen electoral. Y por otro lado, hay que hacer lo correcto, ¿no? Lo que por ahí te piden que hagas. Y me parece que tenemos que tratar de hacer eso, porque también en algún sentido, y no hablo de estos dos, sino de otros spots o declaraciones de Milei, le quitan seriedad algo muy importante como es la administración pública, la gestión pública. Y después, lamentablemente, nos quejamos de algunas cuestiones que algunos otros generan.
Ariel Ciano, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Llamó mamá, que tenemos que ir a la pausa. Ya se viene Giselle. Bueno, no, en definitiva es la gente, son ustedes del otro lado los que eligen después, más allá de las campañas y los spots publicitarios. Por eso, este espacio es importante también para que ustedes conozcan las propuestas de todos, ¿no? Bien, hacemos la pausa, después de la pausa se viene Giselle Bellas.